la más grande de mis heridas. Dolor en mi corazón roto, el destino así lo quiso, y de un golpe rompió el hechizo, y teniendo todo ya no tuve nada. Ellos no saben que yo ya no soy ella, que yo ya no soy él, que ahora soy a secas la viuda de Rafael. Por fin te encontré. ¿Qué te pensaste? ¿Que te ibas a liberar de mí así nomás? A ver, mira. Ah, mira qué lindo. Te quedaste con mi foto. ¿Qué la pusiste ahí, mirando la cama para que vea con quién te acostás? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿No te guardaste ningún otro souvenir? Mira qué. Esta camisa de mierda. ¿Y dónde está todo lo que te di? ¿Y dónde están las joyas? ¿Y dónde están los cuadros? ¿Con esta porquería te quedaste? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Call center. Ahora trabajas en un call center. Un trabajo de mierda para una mujer independiente de mierda que se liberó porque el marido se murió. ¡Qué alivio, ¿verdad? ¡No me toques! Vos ya te olvidaste de quién eras. Te olvidaste de quién sos, te olvidaste de quién eras antes de conocerme. De todo lo que yo te di, del parque que te di, lo cambiaste por esta plantita de mierda. Por esto lo cambiaste. ¡No! Y esta cocina, esa cocinita de mierda, ¿tenés? La cambiaste, claro, ahora por este palacete. Un plato de cada color, de cada juego. ¿Quién te llama? ¿Quién te llama a esta hora, Nina? ¿Quién te llama a esta hora? ¿Quién te llama? Hola. Hola, Nina. Soy Roque. ¿Roque? Roque, tu jefe. Sí, ya sé quién sos. ¿Pasó algo, Roque? Son las 5 de la mañana. No, nada. Quería decirte algo importante. No podemos hablarlo en otro momento, no tuve una buena noche. Ya sé, ¿te quedaste mal? La verdad es que me porté... No, fue un aparato, no sé, estaba nervioso, no sé qué me pasó. La verdad es que, bueno, sin palabras. No tuvo nada que ver con eso. ¿Te pasó algo? No, nada grave, no dormí bien nada más. Bueno, si querés tomarte el día... No es necesario. Mira, hablamos cuando llegue el call center, ¿puede ser? Bueno, más tarde. Disculpame por la hora, cualquiera. No hay problema. Chao. Chao. Chao, chao. Me abandono. Buen día. Hola. Hola, mi amor. Hola, bebé. Qué carucha, ¿qué pasó? ¿Dormiste bien? No, más o menos. Me desperté solita en la camita. Bueno, yo me voy a trabajar. Hice doble ración de tostadas por si viene Susi, ¿sabes? Y son de par integral, está hecho un globo, pobrecita. Pero quería desayunar con vos. Me encanta. Sos un amor. Hoy voy a tener muchas reuniones, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Quiero viajar menos. ¿Cómo? ¿Vas a dejar de viajar? Sí, te fascina, te encanta. Estoy viajando demasiado, quiero parar un poco. Quiero quedarme más acá en casa con vos. Sí, quiero cambiar un poquito de vida. Y si además vamos a tener un hijo, no quiero ser un padre ausente. ¿Un hijo? ¿O dos? ¿Me estás hablando en serio? Muchas veces hablamos de tener hijos. Hablamos de muchas cosas, muchos sueños,
Algunos cumplidos y otros no. Empecemos a cumplirlo, Dani. Otra vez. Ahí está, Daniel. El otro día le salté a la yugular a la soldadota por tratarme masculino. Y acá en mi propia casa tengo que bancarme que mi pareja, con la que decidí vivir, me trate de hombre. Tomás, soy Ela. La persona con la que querés tener un hijo se llama Ela. Le cuelgue lo que le cuelgue entre las piernas. ¿No vas a decir nada? ¿Perdón? ¿Tenés razón? ¿Sí? Tenía una sorpresa para esta noche. Pero, viste, considerando el estado en el que estás, no quiero irme y que te quedes enojada. ¿Enojada, dijiste? Me trataste en femenino. No entendés nada de lo que hablamos. No entendiste nada. ¿Todo lo arreglás con plata? ¿Qué querés, que me vaya de viaje con mis amigas y me olvide de todo? No. Es para que paguemos tu operación, como hizo Nina. Esa es la sorpresa que quería darte esta noche. ¿Operarme? Sí. Ese es uno de los sueños incumplidos de los que hablabas recién, ¿o no? Esto ya lo hablamos, Tomás. Vos fuiste muy clara conmigo. Yo te gusto así como soy. ¿O no? A mí me gustás vos. Yo quiero que seas feliz conmigo. Que seas feliz como cuando te subís al escenario a hacer tus shows. Y yo sé que esta operación es algo que estaba dejando pendiente por mí. No sé qué decirte. No digas nada. Seguí desayunando. Susana Ríos. ¿De quién es este nombre? Mío. ¿Seguro? Sí, sí, claro. ¿De quién lo tomó? De nadie. ¿Algún familiar fallecido? No. ¿Un pariente lejano? No, no. ¿Una actriz admirada de la infancia? No, no, de nadie. ¿Y cómo se le ocurrió Susana? No se me ocurrió. Soy Susana. Así. Así, un día, cualquiera, de golpe, usted se levantó, se sintió Susana y todo el mundo le empezó a decir así, Susana. No, en realidad todos me dicen Susi. No, se pusieron todos de acuerdo para decirle Susi. Nadie le dice Jesús. Porque este es el nombre que figura acá en su documento. Con este nombre se crió, creció, fue al primario, al secundario. Veo que hasta salió del país bajo ese nombre. Jesús Ríos tiene toda una vida. ¿Va a negarme que toda esta vida es su vida, señor? Muy bien. Se aísla. No contesta. No se comunica. El señor Jesús Ríos muestra una actitud reactiva. Susana Ríos, señora. ¿Usted se da cuenta del esfuerzo que empeña por tratar de negarse a ver lo que tiene frente a sus ojos? Tráteme como una mujer, que eso es lo que soy. Si no quiere que inicie una denuncia en el INADI o en el Cuerpo de Médicos. Está bien, le pido disculpas. Señora, ¿usted sabe lo que es el transexualismo? Yo toda mi vida fui una mujer. No nací ayer ni hace 4 años. Ni voy a nacer de nuevo después que me opere.
Exacto. Por eso mismo. Por eso mismo no entiendo el porqué de operarse. De someterse a algo que puede ser considerado una mutilación. Realmente, ¿realmente usted tiene idea? ¿Sabe lo que significa una operación de cambio de sexo? ¿Sabe a lo que se expone? Es irreversible. Yo sé muy bien dónde estoy parada. Para mí, una mutilación es tener que vivir así. Yo y solamente yo soy la que habita este cuerpo. Un cuerpo que no me permite vivir libremente. Y le pido, por favor, que no nombre las cosas como se le canta. Es reasignación o readecuación genital. No cambio. Yo no tengo que cambiar nada. Yo soy señora. ¿Terminó? ¿Podemos seguir? Sí. Pues, acá figura, no sé si es real, esto de los estudios terciarios, un automóvil, un trabajo que dice tener. ¿Esto es verdad? Claro, por supuesto. Bueno. Asegura que es verdad lo descrito en el parte. Todo lo que está acá, después lo va a tener que firmar. Por supuesto. Bien. Nena, ¿pero qué haces a esta hora levantada? Son como las 10, tía. ¿Qué iba a ser las 10 de la mañana? Vos estás loca, yo no te diría. ¿En serio? ¿Qué pasa? Decime que son las 10 de la mañana. ¿Vos sos el tiempo que hace que yo no me despierto a las 10 de la mañana? Bueno, está buenísimo que estés descansando. Hagamos una cosa. Quédate descansando en la cama y yo te preparo el desayuno y te lo traigo. ¿De verdad? Sí. Me parece que no tuvo una buena noche. Hace meses que no tuve una buena noche. Haceme un favor, hacerle un café negro bien cargado y tráeselo, dale. Yo se lo hago, pero ese cuarto no entro. Bueno, hacé lo que yo se lo traigo, ¿sí? Dale. Y escúchame, vení y ventilá un poco, que hay un tufo tremendo acá. Limpia, ventilá algo, por favor. Es un asco esto. Adelante. Buen día, doctor. Buen día, buen día. En un momento arreglo todo. No se preocupe. No, sí, no. ¿Quiere que le dé una mano? No, gracias. No. Bueno, muy bien, doctor. Ya están afuera los abogados de ambas partes. Entreténgalos un ratito y en 5 minutos ya va a pasar. Bien, doctor. Doctor, ¿usted desayunó? A ver, el desayuno. Hágalo marchar, por favor. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Viste con el café? ¿Cómo hacer café con agua hirviendo? ¿Dónde viste café con agua hirviendo? ¿Te hago una pregunta? ¿A la tía cómo le gustan las tostadas? Deja que a la tía yo le hago el desayuno. No hay problema, yo solo quería saber si le gustaban más quemadas o más. Bueno, presta atención. Sí. Queso blanco, mermelada de ciruela en una cazuela. Nunca le pongas el frasco. No. Para untar, cucharita, el cuchillo no. Y dame que esto está muy quemado, no va a comer esas tostadas quemadas nunca. No. Qué ricas, quemaditas, riquísimas que salieron. Gracias. Riquísimas. ¿Qué pasó? ¿Me lo pueden explicar? ¿Qué es lo que pasó en ese living que es un desastre? Terrible, hay vasos rotos, botellas, ropa sucia, un olor a huevo. ¿Y esto qué es?
No, no, fue José Matías que anoche parece que se quiso hacer un arroz con queso y se le pegó todo. ¿Pero cómo un arroz con queso? Tenemos que el freezer lleno de comida maravillosa, divina, de gourmet, y este come como en un campamento. Pero chicas, no se puede vivir en la mugre, sinceramente, yo sí no puedo. Es verdad, es verdad. Deja que yo voy a limpiar. No, no quiero limpiar ni limpiar. Acá el primero es lo primero. El desayuno, como corresponde a una casa decente. Bueno, hacemos el desayuno. Sí. Yo te voy a enseñar a vos cómo... Anda, porque le tengo que decir algo a ella. Anda, 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 papá, papá, papá. Eso. Sí. Mi vida, escúchame. Cuando vos hagas las tostadas para que no se te quemen, el gas tiene que estar mínimo. Ay, así, ¿entendés? Sí, ¿Me ayudan con la medialuna? No voy a poder con todo. Ah, sí, muchas gracias. Yo paso, café está bien. Ah. Amargo, doctora. Qué coraje, Me gusta. ¿Cuántas obras de arte, Sí. Sí, sí, bastantes, sí, de pintores bastante prestigiosos. Sí, sí. Sí, son las pinturas que desaparecieron luego de la muerte de Rafael Jiménez. Buen gusto tenía este hombre, Sí, él y Nina las elegían. Bueno, las pinturas, suponemos que el señor José María Jiménez, el hermano de Rafael, tuvo acceso a la casa, cambió las cerraduras. Es el único que tuvo acceso a la propiedad después de eso. ¿Quiere insinuar, doctora? Perdóneme, cambio de cerraduras, señor juez, por favor, no fue, es un hecho poco feliz, digamos, pero por eso no va a acusar al pobre hombre del robo de obras de arte. Digo, y no. De la desaparición de las joyas de la caja fuerte y del auto de Nina. El auto pertenecía al señor Rafael Jiménez, doctora. Doctor. La señora Nina del Valle tenía cédula azul de ese auto y que yo sepa el señor José María Jiménez no. Y tengo testigos, mi cliente y unos testigos más que lo vieron el mismo día del entierro llevarse el auto. Testigos, por Dios. Testigos. Y también, discúlpeme su señoría, pero el estado de deterioro en el que quedó la propiedad, la casa, ¿no? Después de... por este José María del que estamos hablando. Fue un acto de vandalismo, diría yo. Porque... ¿Vandalismo? Exagera, señor juez, la doctora, me parece que no. No, doctor, discúlpeme, pero yo no exagero. Usted minimiza, me parece. No minimizo nada, por Dios, vandalismo, no. Un cierto desorden del señor José María con algunos amigos que, bueno, que produjeron... Es el principal bien que está en sucesión, doctor, y yo quería mostrarle, a ver si usted puede ver un video que grabé yo. Sí, póngalo usted, póngalo usted. Ahí lo tiene. Perfecto, está aquí, cualquier cosa. ¿Lo ve? Sí, claro. Perdóname, señor juez, eso no puede ser utilizado como medio de prueba. Está haciendo algo ilegal, doctora. Es algo ilegal. Doctor, estamos conversando amablemente, nada más. Es un video contundente, pero no lo podemos incorporar a la causa. No, yo ya lo sé. De todas maneras, amerita ser visto, así que está muy bien. ¿Cómo hace la media luna, por favor? ¿Qué? Que se coma la media luna. Ah. Muy bien, Señora, ¿está bien? Vamos, vamos, dale, vamos, vamos. ¿Qué haces? Pongo un poco de orden eso. Ay, dale, cerra eso. Dale, vamos. Cerrá, cerrá. Dale, dale. Pero te estoy diciendo que cierre, dale, cerrá ahí, tarada. Escúchame, conmigo no te hagas el pelotudito, Que yo no soy ni Tania ni Maripili, ¿me escuchaste bien? ¿Qué es todo esto? ¿Toda esta mugre? ¿Qué es este olor? ¿Cuánto hace que no te bañas? ¿Qué me querés? ¿Enjabonar la espaldita? Me da lástima. Lo mismo digo. Escúchame, ¿qué clase de vida estás llevando acá? Sucio, abandonado, dejado, encerrado todo el día en esta casa. ¿Qué te pasa? ¿Y vos? ¿Yo qué? Muy bañadita, muy perfumadita, pero igual de encerrada que yo, ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de la vida que estás llevando vos en esta casa? ¿Por qué no venís a la cocina que te preparamos un café y venís y desayunas con nosotras? Dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos!
Bueno, ya hablé con el padre, que por supuesto nos va a dar la parroquia para la misa conmemorativa, ¿no? ¿Qué misa? ¿Cómo que misa, Josema? ¿No sabés qué día es hoy? Hoy es el primer aniversario de la muerte de tu hermano. Tía, contá conmigo para lo que necesites. Sí, ya lo sé, querida. Sí, ma. Vos quédate tranquila. Juan va a venir temprano. Yo ya hablé con él. Te va a llevar a la parroquia. Y además yo misma voy a ir hasta la florería a constatar que todo esté como vos lo pediste, ¿sí? Quédate tranquila, ma, porque va... No, pero igual, de todas maneras, a la florería puede ir Maripini. A la iglesia me va a acompañar Josema, que por supuesto quiero que vayas, espléndido, que te pongas el traje que acaba de llegar de la tintorería, que está como nuevo, que es el traje que vos usaste en el funeral de tu hermano. ¿Sabes qué voy a hacer, ma? Me voy a encargar de limpiar toda la casa porque es un asco. Ya lo tengo pensado. Voy a empezar por los vidrios, después voy a sacudir bien las alfombras, voy a plumerear las lámparas, voy a dejar todo impecable. Uh-huh. Sí. Sí. Okay. Bueno, sí, hace lo que quieras. Bueno, voy por eso, ¿sí? Sí. Eso suena rico. Gracias, tía. Gracias. Acá hay olor agrio. Josema, anda a bañarte. Ahí voy. Anda a bañarte ya. No sabes, al final ese chiquito que me crucé en el puente fue como un ángel. Me quitó toda la bronca y el dolor que tenía. Vos no te imaginas cómo yo estaba después de que salí de la pericia esa. Sí, me imagino. Esa psiquiatra, mira. Bueno, ya está. Fush. Basta. Sí, basta. Olvidémoslo. Te tenemos un día largo, aparte. Escúchame, ¿cómo te fue a vos anoche con Roque? ¿En la cena? Sí. Mira, no sé, estuvo rara la cena, estuvo raro él, estaba tenso, incómodo, no sé. Es un tipo raro, Roque. Sí. Ojo, Nina, ¿eh? ¿Con qué? Y no vaya a ser que tenga doble personalidad o algo así. Mira si es un psicópata violento. para nada. Ay. Tonta. No, ¿sabes qué? Hablando de psicópatas violentos, ¿con quién soñé anoche? Con Josema. No, con Rafael. ¿En serio? Sí, estaba hecho un psicópata violento. Iba a mi casa y empezaba a romper todo. Me quería pegar, me gritaba, me maltrataba. Yo nunca lo había visto así. Para mí estaba celoso porque había salido con Roque anoche. No, Nina, nada que ver. Es por la fecha. ¿Qué fecha? Hoy hace un año de la muerte de Rafael, Nina. No sé cómo me pude olvidar, la verdad. No te castigues, tal vez es una señal. No me parece. Hace un año mi vida cambió para siempre. Bueno, no te lo tomes a mal. Tu vida cambió, no se acabó. No entiendo. Que pudiste seguir adelante. Conseguiste un trabajo, tenés buenas perspectivas, proyección. Claro que es importante el aniversario de la muerte de tu marido. Pero también es importante que puedas seguir adelante. Y que vivas el presente y no solo el pasado. ¿Me puedo tomar el día? Vos me lo ofreciste ayer por teléfono. Soy esclavo de mis palabras. ¿Puedo entonces? Sí, claro. Gracias. ¿Hay algo más que pueda hacer por vos? ¿Llevarte al cementerio? No, la verdad que prefiero estar sola. Bien. Lo que quiero que sepas es que puedes contar conmigo. Entonces, ¿me la puedo llevar a Susy? Por favor, necesito sentirme acompañada. ¿Acompañada? Por tú, sino por mí. Bien. Bueno, lo que quieras. Lo que quieras, Nina. Avísale a Susy y tómense el día a las dos. Bueno. Bien. Gracias. Oh.
verdad que no tengo ganas de encontrármela. ¿Qué querés que te diga? Bueno, Nina, pero es la madre. Quizás está. ¿No te querés ir a fijar? Te da miedo encontrarte con ella, ¿no? Sí. Deja, deja que yo me fijo. Espera, ¿eh? Quédate ahí. Nina, nena. ¿Están? No, no están. Anda tranquila. Yo me quedo acá. Gracias, gracias. Sí, puedo morir tranquilo, ¿eh? Un angelito me vino a buscar. ¡Ay, Dios mío! No se asuste, Pimpollo, mire. ¿Eh? ¿Qué tal? Hola, bonita. ¿Pero qué hace usted ahí metido? A ver, ¿qué quiere que haga? Estoy trabajando. ¿Eh? Sí, claro, sí, claro. Hola. Luis, encantado. ¿Me ayuda? Sí, sí, le ayudo. Opa. ¿Me permite? ¿Qué? Ah. ¿Qué tal? Susi. Opa. ¿Qué es tu nombre? Bueno. Sí. ¿Mm? Los patitos lindos se fueron a bañar. Los más chiquititos nos quisimos quedar. Los patos más grandes nos quisieron pegar. Y por ser distintos, por necesidad, nos hicimos cisnes para poder. Juan, ¿qué haces? Por Dios, Juan, ¿qué haces acá? Anda, espérame afuera, Juan, por favor. Seguí cantando, nena. Seguí cantando. Dos patitos lindos se fueron a bañar. Y los más chiquititos nos quisimos quedar. Los patos más grandes nos quisieron pegar. Y por ser distintos por necesidad. Bueno, quedaron más lindas las flores. Espero que cuando venga tu mamá no me las tire a la basura. Y le gusten también. Soñé con vos. Bueno, no sé si era con vos en realidad. Tanta furia, tanta rabia. Nunca te había visto así. ¿Vos de verdad pensás que yo me puedo olvidar de vos? Nunca. Vos vas a estar siempre conmigo. Viva donde viva, trabaje donde trabaje. Ahora es un call center y un mono ambiente, pero quién sabe, mañana capaz es una casa con jardín y un restaurante. Sí, me gustaría una casa con jardín. ¿Te acordás? Como la que tenías vos cuando nos conocimos. Ese PH donde vivías
cuando yo trabajaba en el restaurante. Es cierto, no tenía jardín, tenía una terracita. Y a mí me parecía el lugar más hermoso de todo el mundo porque era nuestro. Ahora tengo este trabajo, esta vida. Bueno, eso es lo que tengo. Yo sé que vos querrías otra cosa para mí. Lo sé. Pero esta es la vida de Nina ahora. Y me voy a aferrar a ella con uñas y dientes, Rafael. Y con una sonrisa también, porque vos me enseñaste que hay que festejar lo que se conquista y no llorar lo que se pierde. Y yo estoy conquistando esta vida, Rafael. La estoy conquistando. ¿Pero qué dice, hombre? Por favor. No, de verdad. Siéntese. Mire, si mi abuelo no se hubiera muerto, mi mamá nunca hubiera encarado una lápida. Y si no encaraba una lápida, nunca hubiera conocido al aprendiz de marmolista, que era mi papá. Ah, sí, lo del parto. No. Miren, se lo juro. Mi mamá trabajaba en el puestito de flores cuando nos veía con mi papá. Y estaba ahí cuando empezaron las contracciones. Y parece que yo quería salir al mundo enseguida. Entonces empezó a hacer fuerza, y la llevaron urgente allá atrás, donde está la capillita, ¿vio? Ah, sí. Y ahí nací yo. Al ladito de la tumba de mi abuelo. ¿No le da impresión eso? De que, no, a mí no. A los demás le da impresión, a mí no. Ay. Oiga, eso le da risa a usted, ¿no? Sí, un poco. Y usted sabe que tiene una muy linda risa, ¿no? ¿Eh? Bueno, gracias. Gracias. Ah. ¡Ay, Nina! Nina. ¿Te presenta el señor Luis? El señor Luis trabaja acá. ¿Qué tal? Encantado. Sí. Encantada. Ella es mi amiga Nina, es la viuda. Ah, lo siento mucho. No, por favor, por favor. El señor Luis me dijo que él particularmente se va a encargar de la tumba de Rafael. Para que esté siempre arregladita, bien. Va a estar siempre arregladita, quédese tranquila. ¿Sí? Bueno, agradecida entonces. Bueno, nos vamos. ¿Qué va a Pero ser? No hay apuro, Susi, ¿no te quejes un ratito más? No, hay mucho muerto acá, no. Gracias, ¿eh? No. Un gusto. Escúcheme, Susi, espera un cachito. Yo le voy a dar mi número de teléfono, ¿vio? Por su amiga, por si necesita algo de la tumba del marido. ¿Eh? ¿A mí? Sí. Sí, a vos, Susi. Llámeme por si ella necesita algo. Ah. Y si quiere comer las mejores rabas de la ciudad, llámeme. ¿A usted le gustan las rabas? Me encantan las rabas. No, pero hay que ver el tema del aceite. Tenga cuidado, porque es muy difícil, porque puede generar colesterol. Está diciendo que son las rabas más ricas de la ciudad. Sí, claro. Te puedes creer, ¿no? Para chuparse los dedos. Ah, ¿sí? Claro, espectacular. Bueno. Bueno. Bueno, ahora sí me voy. Bueno. Encantado. Hasta luego. Sí, sí. ¿Qué mirás vos? Nada. Bueno, vamos. ¿Por qué? No, vamos. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás nerviosa? Nada. ¡Ay, estás nerviosa! Y acuérdate de Rafael ahora que está en tu reino. Ámalo y hazlo completamente feliz. Brille para él la luz que nunca se apaga, y a nosotros ayúdanos a creer y a vivir en ti y a morir en ti y a vivir para siempre. Que nos encontremos un día contigo y con Rafael en la felicidad de tu reino. Amén. Muchas gracias por venir. Chao. Gracias. Adiós. ¿Qué haces con el pelo suelto? Bueno, mamá, salí apurada, ¿no? ¿Pero qué? ¿Apurados? Que los dos salieron apurados, pero acá llegaron tarde porque los asientos de ustedes estaban vacíos. Llegamos en el momento que empezaba, lo que pasa es que no quisimos molestar, la gente estaba escuchando ya y no quisimos importunar a nadie. Sí, fue eso nada más. Es eso nada más. Sigan despidiendo a la gente, yo salgo un ratito. Bueno.
Marcos. Señora. Muchísimas gracias por haber venido. De verdad que no lo esperaba. ¿Cómo no iba a venir, señora? Usted sabe que Rafael era como un hermano para mí. Sí, lo sé, claro. Parece que vos eras más familia que nosotros para él. Ahí estás, como un rey en su empresa, mientras nosotros... Basta, José, señora, María. Por favor. Basta, de verdad, un momento. Permiso, mamá. Sí, anda ahí conmigo. Perdón, sí. Pasando un momento. Lo que pasa es que también, bueno, estamos atravesando toda esta situación legal, este juicio, que bueno, que esperemos que sea justicia, ¿no? Sí, ya me citaron a declarar del nuevo juzgado. Y usted es una persona de fe, señora, así que tenga confianza en que se va a hacer justicia. Sí, ¿no? Yo tengo confianza en usted, Marcos, también. Marcos, por favor, es muy importante lo que puedas declarar en el juzgado. La herencia de mi hermano no puede caer en manos equivocadas, ¿entendés? Nosotros confiamos plenamente en vos, ¿sí? Sí, claro. Claro, por supuesto que pueden confiar en mí. Adiós. Adiós. Gracias. Muy sentidas las palabras de este muchacho durante la misa. Se ve que él era muy cercano a Rafael. Muy, muy cercano. Lo que me preocupa es hasta dónde llegará su lealtad, padre. A nosotros lo único que nos tiene que preocupar, en realidad, es la lealtad del nuevo juez. Pero por suerte su señoría está rodeado de buenos cristianos. Gente de bien. Amén. Estamos aquí en apoyo a la ley de matrimonio para personas del mismo sexo, como para mostrar que el 70% de la población... La Cámara de Senadores, por Dios. No, lo que es increíble es que ya tenga la media sanción de la Cámara de Diputados. Indignante, doctor. Es un proyecto de ley bastante sólido, por lo que leí. Sí, el progresismo cultural de izquierda, por favor. Esto es un atropello contra la dignidad humana. Promover una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, por favor. Como este caso que usted tiene ahora de un travesti. Sí, él pretende heredar por sobre una madre que perdió un hijo. Y lo peor es que los homosexuales no es que quieran casarse, no. Lo que ellos quieren es destruir la institución matrimonial verdadera. La institución matrimonial natural. Si esta ley se aprueba, doctor, imagínese el mensaje que le estamos mandando a la sociedad. Que el matrimonio no tiene sentido, como pasó con la ley del divorcio. Y así seguimos debilitando los pilares de la sociedad. ¿Sabe cuántos éramos en el Congreso? Más de 50.000. Los senadores no pueden ignorar la voz del pueblo. Somos la mayoría, doctor. Si esta ley se aprueba, esta gente va a poder adoptar, doctor. ¿Usted se imagina ese chiquito adoptado? Muerto de miedo una noche de tormenta, yendo a buscar el refugio al cuarto de los padres. ¿Y qué se va a encontrar, doctor? ¿Dos hombres o dos mujeres? Tiene que meterse en la cama con dos hombres o dos mujeres. A mí de pensarlo ya me da asco. ¿No come más, doctor? No. Yo lo llevo. Bueno, me llevo. Estamos aquí en apoyo a la ley de matrimonio para personas del mismo sexo, como para mostrar que el 70% de la población está apoyando esta ley. Hola, hijo. ¿Cómo va? Movimiento de gays, lesbianas, travestis y transexuales. Mira, estuve pensando, no sé cómo venir de tiempo, de ir a comer algo. Creemos que el debate hoy va a ser bastante pero como ustedes lo han mostrado ayer, está... No, está bien. ...entre los distintos bloques, porque este debate... No pasa nada, no. ...todos los bloques, porque hay miembros de todos los bueno. que están a favor, pero también hay miembros de sí, los sí. especialistas y opositores... Te mando un beso. Y que muchos... Cuídate, ...la presión de la iglesia precisamente en sus provincias. Chau, hijo, chau. Bueno, mamá, cualquier cosa que necesites me llamas, ¿sabes? Sí, claro, ya sé. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Dale. Igual se va a quedar Maripili con vos. Ella se va a dar manía con las cosas de la casa y además te va a cuidar bien, ¿sabes? Sí, pero yo no necesito que nadie me cuide, querida. Bueno, mamá, ahora no, pero cuando murió Rafael... Bueno, cuando murió Rafael... Que esto fue hace un año. Bueno, vos te quedaste acá en esta casa porque vos lo necesitabas. Ahora no lo necesitas y te vas.
mamá, yo dejé mi casa, abandoné mi matrimonio, estuve acá al lado tuyo acompañándote. ¿Cómo me decís eso? Y te digo esto porque te equivocaste. Porque vos tendrías que haber cuidado a tu marido. Vos tenés que cuidar a Juan Cuevas. Vos no te podés dar la oportunidad de perder tu matrimonio, ¿sabes? Está bien, mamá. Está bien. Chao, mami. Chao, querida. Dios mío. Estamos aquí en apoyo a la ley de matrimonio para personas del mismo sexo, como para mostrar que el 70% de la población está apoyando esta ley, no solamente pertenece a la ley al movimiento de gays, sino que el 70% de la población apoya el matrimonio igualitario. Creemos que... ¿Qué te pasa? No sé, me siento rara con náuseas. No sé qué pasa. ¿No estarás embarazada? No jodas. ¿Pero qué te pasa? Nada, no sé. Algo te pasa. Vos estás rara, mira. Es que soy rara, rara, como encendida. Te hallé bebiendo, linda y fatal. ¿Vos sabés que te re veo haciendo un numerito de tango? Sí, ¿no? Sí. Che, ¿y esto cómo va? Muchísima gente, mira. ¿Y por qué no vamos yendo? A ver si nos perdemos algo importante. ¿Pero no nos pasaba a buscar Tomás? ¿Tomás? No, ni loco. Acá, con el Congreso, con todos estos putos y toda esta gente mezclada, ni loco. ¿Sabes cómo es él? Jamás, y menos con la cámara. Ya sería hora de que se fuera haciendo cargo un poquito de donde pertenece, ¿no? Se hace cargo. Bueno, de la puerta para adentro. Pero se hace cargo. Vos no hables ni me mires así porque el otro no le gustaba mostrarse. Rafael menos que menos todavía. Mira, a Rafael siempre le gustaron las mujeres. ¿Qué me venís a hablar si cuando te conoció eras un negrito llegado del Valle de Punilla? No te puedo creer que sea tan mala. No te puedo. Mira, fue muy distinto, ¿sabes por qué? Porque Rafael a mí me vio. Se enamoró de Nina porque vio a Nina. ¿Y Tomás de quién está enamorado? De mí, de ella. Ya lo sabes. Somos así nosotros. ¿Y por qué dejas que te siga llamando Daniel entonces? Hoy le paré el carro. Le dije basta con este temita y parece que lo entendió. Sí, ya era hora. Y sí. Él viste que piensa de esa manera y pese a quien le pese, la sigo amando. Sí, a mí no me cabe duda de que él también te ama, pero... Disculpame que te diga esto, a mí me parece que él te está negando a vos. Y vos también te estás negando un poco. Hoy a la mañana me dio el dinero de la operación. Me dijo que quiere quedarse más en casa, un poco más conmigo, que adoptemos, que me opere, que no quiere viajar tanto, no sé, me lo tiró todo así junto, sin anestesia. Pero eso era todo lo que vos querías, ¿o no? Son buenas noticias. Sí, claro. ¡No! ¡Te felicito, amiga! Ay. Bueno, vamos, vamos, que parece que por muchas razones esta va a ser una noche muy especial. ¿Vamos a la plaza? ¿Qué decís, vieja? ¿Eh? ¿Patentamos la sustancia y nos hacemos millonarios como Rafael? Anda a tu cuarto ya. ¡Ya! Yo le di la plata para que cuando ella quiera... que se haga la operación. Sí, me dijo. ¿Qué opinas? Acepta que no podés verme como mujer. ¿Vos creés que pareces un hombre? Para vos sí. ¿Qué pasó? Lee. ¿Qué es esto? El dictamen del juez. ¡Como evangelista al timbre te entro! ¡Para! No, Roque, vengo a decirle que me voy. ¿Cómo? ¿Que pasó algo? No. Que me voy del call center. Renuncia. ¿Vos estás preocupada porque Josema... si llamamos a la policía? Escúchame, que te quede bien clarito. La policía nunca
Soy una mujer de 44 años que estudió, que trabaja, que sabe muy bien lo que quiere. Yo soy la que habita este cuerpo. A mí nadie me puede decir cómo debo sentir o cómo debo vivir.